tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una mención más, porque bueno, vamos a tener un pequeño programita para todos aquellos que nos extrañan, que todavía están esperando que tengamos programa, pero por los que no sabían, ya vamos a empezar con nuestros programas a partir de la primera semana de agosto. Vamos a hablarles ahorita sobre los temas que vienen, lo que ya habíamos estado mencionando anteriormente en los programas anteriores o en las menciones anteriores. ¡Hala! Alguien me anda moviendo aquí el asunto. Tenemos un invitado, un pequeño travieso. Ahorita les vamos a mostrar a nuestro invitado traviesín, que nos anda moviendo aquí todo. Anda vuelto loco. Bueno, como les comentaba, sobre este tema, el... es que no puedo, me da mucha risa. Nos vamos a tratar de 7 puntos, ¿verdad? Ahorita empezamos con los temas de los 7 puntos. Aquí el detalle es que iniciamos nuestra nueva programación a partir del martes 2 de agosto, en punto de las 2 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo en áreas fuera de aquí, de nuestras oficinas, de aquí del set que tenemos aquí, donde transmitimos normalmente. Tenemos cosas nuevas, tenemos patrocinios nuevos, tenemos pues algo completamente diferente. O sea, queremos que la gente que está detrás de nuestras cámaras, que nos están sintonizando por su móvil, por su computadora, etcétera, pues tenga la facilidad de acudir a un programa más de nosotros, un programa diferente, donde no nada más los que están conectados puedan llevarse un premio, sino también los que van a acudir a vernos. El tema aquí es, uno de los puntos es lugares a donde vamos a estar transmitiendo. El primero que tenemos en la lista es el Parque Tolteca, confirmadísimo para el martes 2 de agosto. Le sigue el siguiente martes, estaremos desde el Parque Pipom, que se encuentra en la avenida pues San Sebastián, antes de llegar aquí como La Joya, algo así más o menos, que no me sé muy bien las colonias, pero por ahí. Entonces todos saben dónde está el Parque Pipo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar también el siguiente martes a las 2 de la tarde. Y después también tenemos lo que es el Vivero Girasoles, que también está confirmado, vamos a estar transmitiendo desde ahí. Vamos a invitar a la señora María Elena, una disculpa, pues para que nos toque el tema que tenemos pendientes de las plantas aromáticas, ¿verdad? Las plantas aromáticas de todo tipo, de cómo uno puede sembrarlas, podarlas y pues sembrarlas en otras macetitas para llegar a tener un buen cultivo. Ella es del Huerto de los Leones y tiene mucho pues conocimiento con eso de los huertos, de las cosechas, hablar de cómo sembrar una zanahoria, repollo, todo lo que se entierra, igual los árboles frutales y todo eso contenido. Entonces, la señora María Elena está invitada para nuestro programa en el Vivero Girasoles, y ahí aprovechamos la vista y a todos nuestros clientes pues para que conozcan un poquito más del tema sobre eso. Es el relámpago. Si escuchan un ruidillo es que anda un poquito loco. Desatado, diría yo, el invitado. Por otro lado, también tenemos pendiente la confirmación del Parque España, que también vamos a transmitir desde ahí. Novedades, pues en una de nuestras novedades es de que vamos a estar ver la posibilidad de conseguir boletos gratis para regalárselos aquí en nuestro programa y puedan venir a recogerlos aquí a nuestras instalaciones para que puedan pues estar con nosotros ese día y puedan participar en los premios, en las rifas y poderse llevar unos regalitos de ahí pues por parte de Mascotas y Plantas y también de pues, nuestros patrocinadores que estarán presentes ese día, ¿verdad? Otra cosa es, ¿quiénes nos acompañarán? Pues obviamente todos los que puedan acompañarnos a nuestro programa pues están invitadísimos y pueden estar ahí con nosotros transmitiendo nuestro programa detrás de cámaras, obviamente. Y pues si pueden participar en la rifa, pues también. Habrá un tipo de rifas y las rifas pues obviamente serán los premios de nuestros patrocinadores que traen pues obviamente cada martes para nosotros, ¿verdad? Pues estamos ahí viendo unos valecillos de ciertos lugares. No puedo dar nombres porque qué tal si no, a la mera no se hace y me digan, tú dijiste que va a salir tal persona y tú dijiste que van a dar tanto premio de ahí, entonces pues no me quiero comprometer.
Pero pues están en lista y nada más es cuestión de que me confirmen y que me digan si sí o no, ¿verdad? Entonces ya para el jueves lo más probable es que yo ya tengo quiénes van a estar de patrocinadores. Por lo pronto hay dos, el confirmadísimo en primer lugar, que es Vivero Girasoles, que nos ha estado patrocinando nuestras plantitas, pues para quedamos en nuestro programa. Y y por otro lado, pues está también Almacenes El Gato, Florería El Gato, donde nos regalan pues como que unos arreglitos florales muy bonitos. Y ahí pues pueden participar todos y ganan nombres, se lo regalan a sus esposas, si no tienen esposa, a su novia, si no tienen novia, pues a su mamá. Entonces, es algo muy, muy bonito. También tenemos ahí pendiente la confirmación de otras dos personas que pueden ser nuestros patrocinadores. Pero como les comento, hasta el jueves les digo quiénes son, ¿verdad? Oigan, vamos a un pequeño corte y regresamos con un poquito más del tema de las... de los 7 puntos para mascotas y plantas. Nueva versión. Corte, corte. Podemos un pequeño corte. Ronda número 585 ya está en circulación. En la portada, periodismo mercenario aliado de la corrupción. Editorial, empresas periodísticas aliadas de la corrupción. Ricardo Anaya se dice víctima de persecución política. Quinta parte. Colosio Riojas, solo heredero de la simpatía de su padre. Quinta parte. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar nuestro contenido de la revista Ronda escaneando el código QR de la portada que te llevará a www.isu.com/revistaronda, donde podrás hojear electrónicamente este número y números anteriores. Nuestro sitio en ISU se actualiza mensualmente. Información comentada. Ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente. Entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos. Noti Literal. Noti Nojes. Rondando tu escuela. Mascotas y plantas. Historias de la vida real. Juicios ciudadanos contra funcionarios públicos, la entrevista de hoy y el tema de la semana. Visítanos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Oigan, miren a quién tengo invitado aquí. Es Domi, super mega travieso, anda como remolino por todos lados. Bien portadito, pero nomás anda corre, corre como loco. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Ay, qué bonito niño! Y nomás para que lo vean tantito, porque él no se está quieto. Así que vamos a darle chance de que vaya a jugar. Ah, ya se echó aquí, pero no quiere salir a cámaras. Entonces, un ratito más. Traemos a alguien que nos ayude tantito con él para que lo puedan ver bien. Anda aquí visitándonos. Bueno, pues volvemos a nuestra plática que teníamos ahorita. Ok, ya hablamos de patrocinadores, de lugares donde vamos a estar transmitiendo. Vamos a ver, como quiera, en los lugares donde vamos a estar, si pueden otorgarnos algunos pasecitos para poder dar gratis a todas las personas que quieran asistir y estar en nuestro programa detrás de cámaras, ¿verdad? Por otro lado, disculpen, ando un poco agitada. Corrí mucho. Entonces, por otro lado, pues ya tenemos los patrocinadores. ¿Cómo se va a manejar? Pues obviamente las rifas. Las rifas, patrocinadores, obviamente están, ya sea cupones, ya sean regalitos, lo que sea. Se va a meter en una tómbola unos
tipo vales o tipo, es, ¿cómo se les llama? Como de un talonario, donde se va a poner su nombre, se va a meter como una tipo tómbola, se va a sacar obviamente el ganador, y pues vamos viendo de que la planta tal, entonces sacamos el ganador de la planta, el vale o cupón de tal, y pues sacamos otro papelito y así se va a ir. Vamos a tener que estar sorteando, quien tenga el número tal del premio tal, así se va a quedar. ¿Entendieron? El tal. Entonces, bueno, así se va a manejar lo que es la rifa. Obviamente vamos a tener un lugar pues acondicionado, vamos a tener sillitas ahí para que puedan estar presentes, la gente que quiera acompañarnos, pues va a ser bienvenida, ¿verdad? Y vamos a tener el área para que puedan estar visualizando pues lo que es nuestro programa detrás de cámaras y puedan participar con nosotros. Por otra parte, vamos a tratar de hacerlo casi siempre, ¿verdad? Vamos a tratar de cuidar siempre nuestros, pues nuestros seguidores, nuestros amigos de Facebook, que siempre participan con nosotros, pues, y que no puedan acudir con nosotros, ver la manera de que puedan participar en las rifas también, porque obviamente pues se lo merecen. Han sido seguidores desde el principio y no podemos descuidarlos ni dejarlos atrás, ¿verdad? Porque pues obviamente obviamente nuestros seguidores pues han estado de siempre, y tal vez sí es cierto, son los mismos que siempre participan y necesitamos nuevos seguidores, pero pues es la idea, es de que aquí todos salgan ganando y que nuestra página, en vez de que baje, pues se vaya subiendo, ¿verdad? Esa es la intención de nuestros programas, salir, que conozcan, que sea nueva dinámica, que estemos más actualizados, que tengamos una nueva visión, que en donde nosotros estemos pues sea un lugar agradable para ustedes, ¿verdad? Y pues esta es la idea de estos nuevos programas. No me quiero ir sin antes decirles y agradecerles a todos los seguidores que pues que han estado al pendiente del programa, al pendiente de nuestra página. Vamos a estarles avisando una semanita antes dónde vamos a estar y regalando boletos para que puedan estar con nosotros. Así que espero verlos pronto y que se comuniquen ahí a nuestra página, mándenos un mensajito, o quien tiene nuestro teléfono particular, pues también háganlo llegar, que quieran estar con nosotros y acompañándonos en ese momento. Entonces, pues los voy a estar esperando, ¿verdad? Como quiera, el próximo jueves, esperemos que como eso de las 4 de la tarde, estaremos dando otra nueva mención con nuevas cosas y nuevas actualizaciones para nuestros nuevos programas del mes de agosto. Entonces, pues es todo por hoy, chicos. Es todo por hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.